Polígono Sur, una zona de Sevilla compuesta por varios barrios que tiene aprobado un plan integral para que esta zona sufra un importante lavado de cara. O sea, a ti te están aislando, el Polígono Sur está aislado por un muro con respecto al barrio del Cerro y por otro muro allí con respecto al barrio de Bami. Muchos vecinos de la zona sufren la coletilla de las 3.000 viviendas, algo que no engloba al Polígono Sur. El plan integral vendría a traer reestructuración de los edificios y reeducación para los ciudadanos de la zona. ¿Y por qué hay una serie de personas que no están normalizadas? Por la dejadez de las administraciones. Los servicios sociales no actúan como tienen que actuar. Hoy en Sevilla denuncia el plan integral del Polígono Sur. Manuel Vallejo es vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Murillo y también perteneciente a la plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Manuel, aquí hay una problemática importante porque solo hay que ver que el plan integral en esta zona no se lleva a cabo, evidentemente, ¿no? Pues así, porque aquí desde que llegamos ya, pues son 30 y tantos años, desde lo primero se empezó a denunciar, aquí se vendían pisos, hacia aquí no había vigilancia ninguna, esto era como un refugio. Y la mitad de los vecinos que hay aquí lo tenemos que considerar eso, como un refugio, como una cosa que está aquí para permitir a todo lo que venga de afuera. Y entonces las autoridades se ríen de nosotros, se siguen riendo de nosotros y hablando ya en serio, se cachondean de nosotros, de aquí nosotros. Manuel, los vecinos, ¿eh? Podemos decir que la barriada de Murillo, por ejemplo, dentro integrante, barriada integrante del Polígono Sur, es una barriada de recogimiento de todo lo que se, entre comillas, sobra de otros barrios. Para mucha mayoría de los vecinos, sí. Aunque aquí hay mucha gente que hay médicos, hay abogados, hay de todo aquí. Gente que son estudiantes que se levanta a las 6 de la mañana para con un autobús para irse a estudiar a la universidad. Eso no se ve aquí. Aquí nada más que se ve todo lo malo. ¿Eh? Todo. Aquí no se ven que hay familias, mucha gente jubilada que está trabajando su vida y están viviendo aquí. Y ellos lo que molesta es lo que están trayendo de afuera. Nosotros comprendemos que sí, que todo el mundo tiene derecho a tener un piso, una vivienda digna. Pero también yo a los políticos, que son los que se han comprometido con la barriada, a que esto lo gestionen bien. Que no vengan por sacar votos a decir no, vamos a hacer, y luego cuando pasa ya todo, saca votos. ¿Eh? Porque aquí hubo, hace 6 o 7 años, se montó una carpa aquí en el campo de fútbol que había 3.000, y ahí vinieron todos los políticos, el señor Chávez del PP, del PSOE, de todo. Todas las autoridades de Policía Nacional, de todo vino aquí. Y todos estaban todos conformes y todos acordaron que aquí los vecinos no tenían que hacer nada, que los vecinos ya habían padecido bastante porque ellos se habían equivocado y ellos no habían sustituido las cosas. Y se comprometieron todos a que esto lo iban a sacar ellos. Y hasta ahora, sí, hay cosas que han hecho bien, muchas cosas han hecho buenas. Porque claro, podemos deducir un poco que la gente del barrio, la gente realmente del barrio, la que lleva aquí muchísimos años y se preocupa por el barrio, o sea, tiene unas normas de civismo, unas normas de limpieza, ¿no? Que puede ser que otras personas, digamos, porque no les duele directamente, no la tienen, evidentemente, ¿no? Además, la gente del barrio no queremos discriminar a nadie. Aquí hemos vivido siempre con todo el mundo y aquí no consideramos ni gitanos, ni la casa paño, ni la casa negra, ni la casa blanco. Loco dirá, todos vecinos, ahora que se comporten como deben comportarse y las autoridades que pongan pie en mano. ¿El comisionado ha hecho cosas por vosotros? Ha hecho cosas, pero que no ha hecho la que prometieron aquí ellos. ¿Qué prometieron? Ellos iban a prometer que esto iba a ser otra cosa, que iba a cambiar completamente. Aquí no se iba a vender más ni un piso, que todo el que no es eso iba a tener su piso a su nombre, su cosa. Pero aquí se sigue vendiendo y aquí nadie que sabe, ahora está todo parado, aquí nadie sabe dónde ir a pagar. Igual. O sea, los pisos no tienen, digamos, una regulación propia cada uno. La regulación está para ahí. No hay una regulación propia para las viviendas. No, aquí no pone nadie nada, aquí se siguen comprando y vendiendo igual. Lo que queremos tener las cosas bien. O sea, de forma a veces ilegal, como se puede decir, ¿no? Pero pues hay pisos que se han vendido hasta 6-7 veces, pisos aquí. Sin ninguna escritura propia ni nada por el estilo. Papel firmado porque yo te lo vendo a ti y se ha acabado. Manuel, por último.
En el caso de que esa entrevista que tanto pedís, hay elecciones, futuro alcalde de Sevilla, os atendiera, ¿qué le pediríais? ¿Qué cuatro cosas le pediríais para la barriada de Murillo? Pues nosotros, que cumplan lo que ellos nos prometieron a nosotros. Que reurbanice totalmente esto y que haya aquí algo. El plan integral. Que se lleve a cabo el plan integral para el polígono sur. Totalmente, se acaba. Eso es lo que pedimos nada más. Y los vecinos vienen. Hoy te prometen una cosa y cuando se la da ahí dice, bueno, pero ¿y lo que nos prometieron? ¿Nosotros qué queremos? Nosotros no podemos ir con un puñal al político a ponerle, oye, que tú tienes que hacer esto. Son ellos que tienen que hacerlo. Aquí se han perdido mucho dinero. Se ha pedido mucho dinero para llevárselo a otro lado. Bueno, pues ya están viendo el malestar de la barriada de Murillo, en este caso el representante Manuel. Vamos a seguir por el polígono sur porque empezamos aquí en la barriada de Murillo y ya estamos viendo la situación que hay, un poco de desolación vecinal y de estado de las calles. Pues el polígono sur tiene muchas partes, tiene muchos barrios. Estamos en Martínez Montañés, ¿no? Estamos con Rosario García Muñoz, que es la portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Vemos un barrio que realmente necesita que las administraciones estén aquí, porque vemos que la estampa es desoladora. Hay mucha suciedad, lo primero, ¿verdad, Rosario? Sí, vamos, el barrio ahora mismo lo estáis viendo y está sucio, ¿no? Pero aquí el problema más gordo es el problema de la situación de la familia. Las familias aquí pues están en un desamparo muy, muy grande. Aquí hay gente que no le entra nada en su casa, que no están acostumbrados a vivir en piso, y entonces ese es el trabajo gordo que la plataforma echa de menos en el plan integral, el trabajo con la familia. Las familias del Polígono Sur necesitan que sus casas estén reestructuradas para tener una calidad de vida mejor, ¿no? Porque es un barrio que muchas veces se olvida. Hay edificios en la zona centro que están reestructurando desde el ayuntamiento, sin embargo, en el Polígono Sur no. Aquí, verá, y además ahora con la crisis va más lento, porque ahora ya, como no hay dinero, pues no pueden rehabilitarlo. Pero además de eso, es que cuando lo rehabilitan y entran personas a vivir, no se le hace el seguimiento que hay que hacer para que eso se mantenga en buen estado, porque aquí se ha rehabilitado ya, con esta es la tercera vez que se rehabilita. Lo que pasa es que no se hace el trabajo que nosotros estamos diciendo con la familia. Y si la familia no tiene para pagar a la comunidad, hay que buscar una solución para que la pueda pagar, porque si no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar? Entonces, hay que hacer un trabajo desde los cimientos. Hablaba antes con Manuel, sería una buena idea que el plan integral para el Polígono Sur se hiciera por y para el Polígono Sur. Es decir, si por ejemplo aquí hace falta una limpieza de la zona, ¿por qué no coger a alguien del barrio, de esas familias, por ejemplo, que no tienen para pagar la comunidad y por tanto que no tienen para mantener su edificio bien, y utilizar a esas familias para poder reestructurar el barrio? Nosotros hemos hablado en reuniones, incluso con la administración, de que se tenía que hacer como en los pueblos, un PER, un medio de PER. Entonces, que el servicio de limpieza está por la mañana, ¿no? Pero después por la tarde se podía coger a personas que a cambio de su trabajo, de seguir manteniendo limpias las calles, pudieran ellos ya luego pagar y hacer como una persona normal. E incluso decimos, porque aquí ahí está la plataforma de parados, que nosotros decimos que las cláusulas sociales, que la administración también las aceptó, se cumplan. Que cuando vienen a rehabilitar una empresa, un bloque, coja un número de personas de los parados de aquí del polígono. Entonces, y lo pueden hacer. Lo que pasa es que no hay voluntad política de hacer esas cosas. Rosario, tengo una duda. Antes hemos estado en un sitio en el que se ha dicho que el Ipasán pasaba. Por aquí pasa el Ipasán. Por la calle esta pasa. Por dentro no pasa porque hay otra serie de problemas, y entonces los trabajadores se niegan porque no tienen seguridad. Algunas veces, si lo acompaña la policía
entran y si no, no. Y todo eso es ¿por qué? Por lo mismo que te he dicho antes, porque no se hace un trabajo en condiciones con las personas, para que todo el mundo pueda entrar, pueda salir. Esto se muerde la cola, Rosario. Esto, claro, ahí está el problema. Lipasán y muchas cosas más, porque por ejemplo allí veo una gotera increíble que está cayendo a un soportal, que eso es suciedad y más suciedad y más suciedad. Exactamente, exactamente. Sí, es que vamos a ver, los políticos lo saben, porque además, entre otras cosas, ahora con la campaña electoral vienen y han estado por aquí, porque ahí detrás mismo estuvieron hace poco. El que se presenta de alcalde por el Partido Socialista estuvo hace nada ahí, y resulta que lo ve y que después que tiene una reunión pendiente con la plataforma todavía no se ha reunido. ¿Por qué? Porque teme que le digamos, señor, empiece usted a cumplir lo que ya está prometido de antes, no prometa usted nada más, cumpla usted lo que está prometido, y entonces no, se reúne con los que le tocan las palmas. La plataforma, como no le toca las palmas a nadie, porque somos independientes, pues entonces, claro, yo me reúno o no me reúno o lo que sea. Hablaba antes también que el Polígono Sur es muy grande. El Polígono Sur tiene muchos barrios, dentro de esos barrios tiene varias zonas. Pero claro, estáis siempre malditos, entre comillas, por esa coletilla, vuelvo a abrir comillas, de estamos en las 3.000 viviendas. Pero es que en las 3.000 viviendas hay muchísimas familias trabajadoras, que sí, que también hay gente que viene aquí a por otras cosas y que también empeora el barrio. Pero en las 3.000 viviendas, utilicemos esa coletilla que está mal dicha porque es el Polígono Sur, hay muchas familias que necesitan que no se olvide su barrio. No es igual como la seta, como... A ver, aquí hay más familias normalizadas que familias con dificultades. Lo que pasa es que lo que tiene mucha dificultad abulta más que lo que está normalizado. ¿Y por qué hay una serie de personas que no están normalizadas? Por la dejadez de las administraciones. Los servicios sociales no actúan como tienen que actuar. Los servicios sociales aquí, sin nada más que da y da, y no consiste en dar, dar y pedir responsabilidad, que aquí no se pide responsabilidades a la gente, y yo me meto también dentro de ella. Yo, a mí como vecina, nunca en la vida me han preguntado nada. Me llama mucho la atención, porque si Vicente coge ahí al final, ve un edificio que parece increíble verlo en el Polígono Sur, pero que claro, rodeado de lo que está, claro, no tiene nada. Ese es así, es como era este barrio cuando se hizo. Lo que pasa es que no con ese color, sino con los colores que estáis viendo, pero era así. Entonces, poquito a poco se ha ido degradando, pero ¿quién tiene la culpa? Una parte la tenemos nosotros, que no lo cuidamos. Pero también la tiene la administración, que yo siempre pongo el ejemplo que la administración es como si fuera una familia. Si el padre no le pide responsabilidades a los hijos hacen en su casa lo que les da la gana. Pues si la administración no pide responsabilidades a los que vivimos, pues ya está. Bueno, pues si vemos ahora mismo seguimiento un poco policial, no sé si son porque estamos por aquí, no sé por lo que, pero también es algo que hace falta aquí, para que entre Lipasán, para que, bueno, los autobuses pasen con normalidad, para todo. En el campito, pues no venir los de Lipasán ni los de las yerbas, ni nada, a quitar el campito que hay allí. Por limpiar el campo, ¿no? Claro, porque no limpian el campito y mira. Mira, se lo han enseñado a su cámara. Mira lo que se ha hecho mi hijo. Son vecinos que han intentado limpiar un poco de la zona, que es esta parte de aquí, supongo, ¿no? No, te la enseño yo mismo. Mira, esto es un campito que hay de fútbol, que no hay fútbol ni nada, han quitado los hierros, y esto es lo que es la portería, los hierros, que están entre medio de las hierbas, que es como se lo ha hecho mi hijo, al cruzar coge la pelota, entre las hierbas, pues se hincó con un hierro. Y tenemos aquí la herida, y aquí ¿no? Lo que es el campito, ahí tenemos aquí la herida. Por ahí la tienes en un lado mejor para enfocarla mejor. Mira, el campito,
de todas las 3.000 viviendas. ¿Esto es un campito para jugar a los niños? El polígono Sur. Evidentemente no es un campito. Es un campito para que jueguen los niños. Lo que ha hecho esta vecina me ha llamado mucha atención. Quieren que se arreglen las cosas, pero no hablan delante de las cámaras. Ella lo ha dicho evidentemente, ¿no? Eso es. Pero vamos, no pasa nada. Quien tenemos que salir delante de las cámaras salimos, porque no estamos. Y además, yo nunca denuncio al que a lo mejor está cometiendo una infracción, porque hay que analizar por qué la está cometiendo, porque a lo mejor es un ignorante. Yo denuncio al que tiene que poner los medios para que eso no se haga. Pues seguimos recorriendo el Polígono Sur y podemos decir que estamos por asimilarlo con algo de Sevilla, con los remedios del Polígono Sur, porque estamos en la barriada de La Paz con Javier Baena, presidente de la Asociación de Vecinos del Sur. A simple vista, comparado con lo que hemos visto antes del Polígono Sur, esto no tiene punto de comparación con lo otro, pero claro, también hay una serie de problemas olvidados por parte de administraciones, como por ejemplo los edificios en primer lugar, ¿no? No, incluso yo antes de los edificios quería recalcar, porque es una problemática que ya no es simplemente de ahora, sino de hace muchos años, que es el tema de la prostitución ahí en Piel de Toro, con el agravante de que si tú miras hacia allá, lo que tienes ahí es un colegio de primaria. Con ese agravante, en el colegio, dentro de lo que es el recreo, aparte de la prostitución, se han tirado preservativos, los niños salen a recreo y se encuentran los preservativos, se han tirado jeringuillas, eso se ha denunciado. Aquí el comisionado, hasta el año pasado, que ya hicimos una recogida de firmas entre los vecinos, porque eso era ya insoportable, hasta el año pasado el comisionado no ha actuado. Y entonces parece ser que ha mejorado un poquito la situación, pero la cosa sigue igual. O sea, que sigue habiendo prostitución por la zona sigue aquella, habiendo, ¿no? Además, estamos hablando de prostitución a la luz del día, en plena calle, a la luz del día. Aquí hay vecinos que dan así a la parte de atrás y no pueden ni asomarse al balcón, porque de luego estás viendo una película porno en 3D. Eso es así. Y el problema es que tú tienes niños en tu casa, que tampoco se pueden asomar al balcón. O sea, tienes ahí ya un agravante importante. Javier, ¿tú tienes hijos? Yo tengo un hijo. ¿Y cómo lo llevas en este momento? Pues mira, a mí personalmente me afecta más bien poco. Me afecta más bien poco, te voy a decir por qué. Porque el problema grande está allí, que es donde se concentra. Ha habido situaciones en las que se han venido para acá, pues se ha ido solventando como buenamente se ha podido. Pero problemas grandes los tenían los vecinos de allí, que recurrieron a nosotros, a la Asociación de Vecinos, para que pudiéramos aliviarle un poquito esa carga. Tenemos claro que el plan integral falla y por tanto también un poco la seguridad de la zona, porque quizás si hubiera más presencia policial en la parte de allí, ¿no? Pues habría menos prostitución, entre otras cosas también. Y aparte, además, no sé, es que no sé en qué mundo podemos vivir cuando todavía existe un muro que separa el Polígono Sur de Sevilla, por decirlo de alguna manera. El tema del muro te lo comento, el tema del muro está también contemplado en el plan integral. Yo muchas veces cuando paso por ahí me recuerdo y me río, ¿no? Me acuerdo y me río porque digo, cualquier día van a levantar una valla y van a pedir los pasaportes para poder cruzar a lo que es el cerro, porque prácticamente aquí lo que están haciendo es dividirte la zona. O sea, a ti te están aislando, el Polígono Sur está aislado por un muro con respecto al barrio del cerro y por otro muro allí con respecto al barrio de Bami. O sea que aquí está aislado completamente el Polígono Sur. Rosario, metro de Sevilla, para el Polígono Sur, impensable. Vamos, nosotros hemos hecho las alegaciones en el tiempo y forma que nos las pedían. Nos dijeron que nos iban a contestar a esas alegaciones. Las hicimos hace más de un año y a vísperas de ahora todavía no hemos tenido contestaciones ninguna. Carril bici, impensable también el Polígono Sur, porque hemos hablado antes con Javier entre una entrevista y otra de que empieza el carril bici
mucho más para allá y acaba en el Palo Lavide, pero entre medias no hay para coger bicicleta ni para soltarla. Aquí adentro no hay, está el carril, en el Arcampo se cogen las bicicletas y se sueltan en la Pablo Lavide y al revés, se cogen la Pablo Lavide y se suelta si quieren ahí en el Arcampo, pero por aquí adentro nada de... Por tanto, problema del Polígono Sur es que las comunicaciones son... Nosotros lo único que tenemos es el autobús, el 30, el 31 y el 32, cosas que ya a vísperas de ya el siglo XXI queda ya como los tranvías cuando yo era chica, antiguo. Entonces, ni siquiera, te lo hemos dicho también, el metrocentro que llega ahora hasta Villapol, estamos nosotros diciendo que podían desviarse y llegar aquí, pues ni eso siquiera. Sí se han hecho algunas cosas del plan integral, como el polideportivo, ¿no? Verá, tenemos que decir que se han hecho cosas. Se ha hecho el polideportivo, se ha hecho la ampliación del centro de salud de las Letanías, se está construyendo, que lo estáis viendo enfrente, un centro de servicios sociales, se han rehabilitado algunas viviendas, entonces está la escuela de empresa, en fin, hay cosas que se han hecho y no podemos decir que no, pero hay unas carencias, que ustedes las habéis visto, que es más que nada humana, y esa es la que nosotros de verdad echamos en falta, porque estamos en una zona que ahora mismo la mejorcita, por no decir la mejor de todo el polígono, pero sin embargo entráis de los portales para adentro y la situación de algunas familias también son de que los servicios sociales tenían que actuar con ellas. Claro, no se ve la imagen de deterioro de esto, pero también está una familia que a lo mejor no está cuidada, que está alcoholizada. Es un tema que tampoco quiero tocar mucho, pero también de portales para adentro existe muchísima droga, muchísimas ventas ilegales de armas en el Polígono Sur. Es un tema bueno, que es muy complicado y muy delicado, pero es algo que también existe y hay que reflejar. Sí. Hombre, verá, a lo mejor en esta zona no tanto, pero también hay puntos de venta aquí, en la zona esta que está muy vistosa, pero también los hay, y por las noches algunas veces. En este bulevar, más vale, no está, pero sin embargo en las zonas de donde venimos, el tráfico de droga y las armas... Hay que contemplarlo, aunque sea algo que no hemos querido tocar mucho, pero hay que contemplarlo. En esta ocasión el comisionado del Polígono Sur nos ha atendido. Ha atendido a Sevilla Denuncia, a 20 Televisión. Su directora, Montserrat Rosa, nos ha explicado que este plan se aprobó en el año 2005 y que tiene una ejecución de 8 años, es decir, tendría que estar acabado y realizado en el año 2013. Reconoce que hay cosas que se están haciendo, como rehabilitación de viviendas, seguridad de la zona, salud en general, pero hay cosas, nos dice, que quedan por hacer. Una de ellas, el tema de las comunicaciones del Polígono Sur. Reconoce que este barrio aún está aislado y esto debe de acabar. Aún así, nos ha asegurado que tiene una ejecución muy lenta, entre otras cosas por las grandes dimensiones que tiene el Polígono Sur. Una de las cosas que les preocupaban era que se derribara el muro que aísla el Polígono Sur de Sevilla. Montserrat Rosa nos ha explicado que este muro está contemplado que se derribe, pero que, como hemos dicho anteriormente, debe esperar a que los presupuestos y la ejecución sea en el momento predeterminado por las administraciones y que se pueda llevar a cabo de forma íntegra. Por lo tanto, todas las personas que hemos visitado en el Polígono Sur, los vecinos del Polígono Sur, deben tener en cuenta que es necesario paciencia hasta el año 2013, cuando este plan integral se verá llevado a cabo en toda su totalidad. Habrá que esperar para ver los edificios del Polígono Sur completamente rehabilitados y para ver un barrio que por fin tenga una conexión directa con su ciudad, Sevilla. Una zona de Sevilla compuesta por varios barrios
que tiene aprobado un plan integral para que esta zona sufra un importante lavado de cara. O sea, a ti te están aislando, el Polígono Sur está aislado por un muro con respecto al barrio del Cerro y por otro muro allí con respecto al barrio de Bami. Muchos vecinos de la zona sufren la coletilla de las 3.000 viviendas, algo que no engloba al Polígono Sur. El plan integral vendría a traer reestructuración de los edificios y reeducación para los ciudadanos de la zona. ¿Y por qué hay una serie de personas que no están normales? Solo hay que ver que el plan integral en esta zona no se lleva a cabo, evidentemente, ¿no? Pues así, porque aquí desde que llegamos ya, pues son 30 y tantos años, desde lo primero se empezó a denunciar, aquí se vendían pisos, hacia aquí no había vigilancia ninguna, esto era como un refugio. Y la mitad de los vecinos que hay aquí lo tenemos que considerar eso, como un refugio, como una cosa que está aquí para permitir a todo lo que venga de afuera. Y entonces las autoridades se ríen de nosotros. Por la dejadez de las administraciones, los servicios sociales no actúan como tienen que actuar. Hoy en Sevilla denuncia el plan integral del Polígono Sur. Manuel Vallejo es vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Murillo y también perteneciente a la plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Manuel, aquí hay una problemática importante porque nosotros se siguen riendo nosotros y hablando ya en serio se cachondean de nosotros, de la verdad que nosotros. Manuel, los vecinos, ¿eh? Podemos decir que la Barriada de Murillo, por ejemplo, dentro integrante, Barriada integrante del Polígono Sur, es una barriada de recogimiento de todo lo que se, entre comillas, sobra de otros barrios. A mucha mayoría de los vecinos sí, aunque aquí hay mucha gente que es, hay médicos, hay abogados, hay de todo aquí. Gente que son estudiantes que se levantan a las 6 de la mañana para con un autobús para irse a estudiar a la universidad. Eso no se ve aquí, aquí nada más que se ve todo lo malo. Polígono Sur.